Buenas tardes, primero que todo. Hoy el trabajo es un poquito largo porque está dividido en dos partes. Primero tenemos una dirección de grupo porque tenemos que elegir a un representante del curso. ¿Se acuerdan el año pasado, antes de que saliéramos de todo esto de la pandemia, se eligió a un representante? Este año también lo tenemos que hacer para el gobierno escolar. Entonces voy a presentar pantalla. Ya saben que silencian micrófonos. Y les voy a mostrar. Ay, tenía un video por acá. Esperen un momentico porque se me perdió por acá el video. Ustedes me dicen, ¿está compartiendo el video o no? Ah, ya. Ay, se volvió. No, profe. No, se me volvió a perder. ¿Cómo? ¿Ya ven algo? Hola, familia. Soy sí, señora. Como cualquier otra. Sí, señora. Me gusta jugar. Sí, señora. Bueno, silencio los micrófonos para que escuchen lo que dice. Adoro mi colegio, por eso hoy quiero invitarlos a participar en sus dinámicas. Voy a ponerlo al inicio para otra que vez. Así compartan. Hola, familia. Soy Escolarita. Como cualquier otra niña adolescente, me gusta jugar con mis amigos, aprender y sobre todo que todos me escuchen. Adoro mi colegio, por eso hoy quiero invitarlos a participar en sus dinámicas, para que así compartamos juntos esta experiencia tan maravillosa que es la educación. Quiero la mejor educación para mí y todos los niños, por eso participando ando. ¿Sabes qué es el gobierno escolar? Claro, gobierno, es decir, que conduce algo, y escolar, de la escuela o colegio. Pero más que dos palabras importantes, es una estrategia que nos involucra a todos. No se trata solo de elegir representantes. Participar es realizar un trabajo dinámico y cooperativo, en el que todos colaboremos, opinemos y discutamos lo mejor para nuestro colegio a través de esos representantes que elegimos. El gobierno escolar se encuentra establecido en el Decreto 1860 de 1994 y conformado por estamentos como el rector, el consejo directivo y el consejo académico. Cuerpos colegiados como el consejo de padres y el consejo de estudiantes. Y órganos de control social y veeduría ciudadana como el personal y el contralor. Ellos... ¡Profe! ¡Chicos! ¡Profe! Háganme un favor, no sé, hay 4 o 5 micrófonos abiertos. Entre más micrófonos tengan ustedes abiertos, menos van a escuchar. Tienen que cerrar las cámaras y los micrófonos para que puedan entender. Profe, no se mira nada de la pantalla ahorita. Sí, porque hay algunos celulares que de pronto no les recibe el video. Sin embargo, yo ahora se los envío. Pero mientras tanto, pues van a escuchar. Ah, bueno, profesora. Bueno, continuamos con el video. Nos representan, pero necesitan del compromiso de toda la comunidad educativa, niños, papás, profes y directivas. Todos podemos generar propuestas para el bien común, creando lazos entre las familias y la institución por el bien de nosotros los estudiantes, y así hacer incluyentes nuestros procesos de aprendizaje y lograr los objetivos planeados para convertirnos en buenos ciudadanos. Infórmate y conoce esos espacios para que puedas aprovecharlos. Recuerda, tu opinión y aportes hacen mejores instituciones. ¡Haz parte ya! Bueno. Listo. Ahí estoy todavía compartiendo pantalla, ¿no? No, señora. Ya, profe. Ahora sí voy a abrir mi cámara. Ahí nos escuchamos. Listo, chicos. Miren, acá se nota los niños que están. Mary Bocanegra está presentando, no sé por qué. Daniel, ¿abriste presentación?
sal de ahí. Gracias, Daniel. Alison, creo que Alison tienes el micrófono abierto. Ya lo cerraste, gracias. Bueno, hijos, lo que se trata básicamente, ahora les comparto el video, es de elegir nuestro representante, el representante del grado 4-3. Es el niño o la niña que nos van a representar ante el gobierno escolar. Como yo les explicaba el año pasado, es el que va a llevar las inquietudes de pronto con la profesora, de pronto con la coordinadora, y nos va a representar. Entonces esto se hace por medio del voto. Nosotros ya habíamos hablado en alguna ocasión sobre la democracia, que todas las personas tienen derecho a elegir o a votar por sus representantes. En el caso de los mayores ya de 18 años, de sus papitos, ellos pueden votar por un alcalde, por un presidente, por un concejal, por un gobernador. En el caso de ustedes que todavía no son mayores de 18 años y que no tienen su cédula, ustedes pueden participar de los procesos democráticos en el colegio, eligiendo su representante. Y eso es lo que vamos a hacer ahorita. ¿Qué hace el representante de ustedes? Lo que les digo, si hay alguna inquietud, de pronto alguna petición, algo que les cree un malestar, un inconveniente, a los compañeritos del curso, entre todos ustedes hablan y ese representante va a ser su vocero. Esto no es que se van a estar reuniendo y reuniendo y reuniendo y perdiendo tiempo, no, sino que, pues de todas formas, por ley se necesita que haya un representante del grado. Entonces me gustaría saber si alguno de ustedes se quiere postular para ser el representante del grado. Recuerden que para ser miembros del consejo estudiantil eso no significa ser populares, que soy el más guapo, que soy la más linda, que soy el que me creo el más inteligente. No, hay que ser un buen líder. Hay que ser un buen líder, que no le dé pena hablar en público, que sea decente, no que si va a hablar, empiece allá a pelear y a discutir, no, que sea una persona que se dirige con decencia. Daniel, apaga el micrófono, y Juan también, y ahorita seguimos. Sí, que sea una persona responsable. Porque cuando de pronto tenga reunión o algo, entonces si es una persona que no presenta sus actividades, si es una persona que es desordenada con su uniforme, con sus cosas, entonces, pues, ¿será que esa persona puede representar a todos los compañeritos? Ahí. No, sí. No, ¿cierto? Entonces debe ser una persona que es responsable, que es ordenada, que es muy educada para dirigirse a los demás, que no le gustan los conflictos, que no le da pena hablar en público, que soluciona sus problemas dialogando y no peleando, discutiendo o a golpes. Entonces, cada uno, la mayoría, excepto Wendy, Sara y Laura, no se conocen muy bien, pero ya la mayoría de ustedes se conocen. Ahora sí, si alguno se quiere postular, me abre la cámara y dice: yo, profe. No se pueden postular todos, ya saben que tienen que tener esas características: ser un buen líder, ser responsable, ser buen estudiante, ser muy educado y solucionar sus conflictos con el diálogo, y que no le dé pena hablar en público. Entonces, el que desee postularse me dice: no. Yo, profe, no me vayan a decir yo no, el que sí quiera, ¿quién sería? Yo, profe, Saray Dayana. Bueno, empezamos con Saray Dayana. Sara, y me dejas la cámara abierta un momentico para que los compañeritos que no te tienen muy presente te miren, ¿no? ¿Quién más se quiere postular? Por ahí Juan David y Alison me abrieron la cámara hace ratico. ¿Se querían postular o se quieren postular, chicos? Sí, profe. Bueno, ábreme la cámara, Juan David, para que te vean. Juan David Pérez se achoque. ¿Alguien más de los que están presentes se quieren postular? Alison, ¿te ibas a postular? Alison Díaz. No, profe. Ah, yo pensé que sí. ¿Alguien más se anima?
¿Alguien más se anima? Profe, porque yo fui el otro año, entonces que los otros compañeritos sean. Ay, cierto, Alison, tú fuiste nuestra representante el año pasado. Mira qué gesto tan bonito. Yo fui el otro año, este año le doy la oportunidad que otro compañerito sea. Muy bien, te aplaudimos ese gesto, mami, muy bien. ¿Alguien más, Cialitos? ¿Alguien más quiere lanzarse? En este momento tenemos 17 compañeritos conectados. Entonces, cuando yo le van a cerrar, los únicos que no me cierran la cámara son Saray y Juan David. Cuando yo les diga quiénes votan por Saray, me abren la cámara y el micrófono y me dicen yo. Y cuando yo les diga quiénes votan por Juan David, me abren la cámara y el micrófono y me dicen yo. No la pueden abrir dos veces y no pueden votar dos veces. Uno solo vota por un representante. ¿Listo, chicos? ¿Entendido? Entonces sí, comenzamos. Profe. ¿Quién vota por Saray Dayana Martínez Saavedra? Yo. Bueno, me dejan la cámara abierta y yo les pregunto y ustedes me dicen sí o no, profe. ¿Listo? Yo les voy a preguntar. Más bien porque así de pronto nos confundimos. Alison Díaz. ¿Por quién votas? Por Saray. Por Saray. Bien. Angie Pérez, ¿por quién votas? Angie Pérez, ¿por quién votas? Daniel, ¿por quién votas? Por Juan David. Por Juan David. Bueno, cierra, apenas me den su voto, me cierran micrófonos, ¿no? Dana Lizeth Mora, ¿por quién votas? ¿Por qué? Hijos, cierren los micrófonos y solo abre el micrófono el que le pregunte. Ahora sí, Dana Mora, ¿por quién votas? Juan David. Por David, listo. Dana Sofía Martínez. Por Saray, profe. Por Saray. Dana Valentina, ¿ya entró? ¿Dana Valentina Celis? No. Joan Andrés, ¿por quién votas? Por Juan David. Por Juan David. Juan David, ¿por quién votas? Por Saray. Por Saray. Juan José, ¿por quién votas? Por Juan David. Bien. Laura Sofía Moreno, ¿por quién votas? Por Saray. Laura Sofía Ortiz no está, ¿cierto? No. Lady Juliana, ¿tampoco ha llegado? Lizeth Natalia, ¿por quién votas? Lizeth Natalia Vergara. No está, Lizeth Natalia se desconectó. María Paula, tampoco está. Marol Geraldine, ¿por quién votas? Por Saray. Por Saray. Samuel David, ¿por quién votas? Por Juan David. Por Juan David. Sara Yasuri, ¿por quién votas? Por Saray. Wendy Catalina. Por Saray. Janey Mariana. Por Saray. Jensi Natalia. Por Saray, profe. Yoxan Dubian. No ha entrado. Y Saray, ¿por quién vota? Por Juan David. Por Juan David. Bueno, aquí tengo 4, 8, 12, 3, 14, 15, listo, 10. ¿Quién faltó por votar? ¿A quién no le pregunté? Natalia, Lizeth Natalia Vergara, mami, faltaste por votar. ¿Por quién votas? ¿Por Saray Dayana o Juan David? Lizeth Natalia. No.
parece que no. Bueno, por el momento, con la, aquí estamos la mayoría igual, ahorita tengo que hacer la votación. Los niños que ya votaron ya saben que no pueden votar. Por el momento, nuestra representante de grupo con 10 votos es Saray. Juan David obtuvo 6 votos. Entonces, le vamos a dar un aplauso. Pueden abrir los micrófonos. Le damos un aplauso a Saray. Muchas gracias, Saray. Felicitaciones a Juan David también por su valentía y lanzarse. Cuando Saray no pueda realizar alguna de las actividades, Juan David es el apoyo, o sea, es el vicerrepresentante. ¿Listo, chicos? Muy bien. Gracias a todos. Recuerden que nuestro gobierno escolar está conformado por 4 cuerpos. Que uno es el consejo directivo. Ahí está la rectora, están 2 profesores, están los coordinadores, está un estudiante que es del último grado escolar, o sea, de 11. Un exalumno, o sea, de los que ya salieron, 2 padres de familia y un miembro del sector productivo, o sea, de los que tengan negocios o locales cerca del colegio. Así como hoy estamos eligiendo el representante de curso de los estudiantes, mañana va a haber reunión de padres de familia. Así que si los papitos están escuchando, mañana en la tarde va a haber reunión de padres de familia. Se van a trabajar unos temas, pero entre esos vamos a escoger también el representante de los padres de familia. El año pasado fue la mamita de Janie Mariana Cruzado. ¡Profesora! Dime. ¿En dónde? ¿En el colegio? O no, mami, por acá también. Llamada. Virtual, mami. Virtual también. Bueno, señora. Listo. Entonces, ese es el consejo directivo. Bueno. En el consejo académico hacen parte son la rectora, los coordinadores y varios docentes. Docentes de primaria o docentes, un docente de matemáticas, uno de español, uno de sociales, uno de inglés, de cada área un docente. Pero si ven que la rectora ya va en 2 bracitos de nuestro gobierno escolar, le toca estar pendiente. En el consejo de padres también, eso es lo que vamos a hacer mañana con los papitos, elegir el representante. Entonces, por decir algo, de los 11 cuartos que hay en el colegio, se elige cada representante y después sale otro representante. De ahí, de esos 11 cuartos, sale un representante para después reunirse con nosotros. Y el consejo estudiantil, ya hoy empezamos a ser parte del consejo estudiantil eligiendo a Saray. Pero después van a venir el personero, el contralor y otros compañeritos que son de los grados superiores, que son de 10 y 11, que nos van a representar. Entonces ustedes tienen que estar pendientes porque yo les voy a estar mandando información porque tenemos que votar. También nos toca votar en forma virtual, así que ustedes tienen que estar pendientes cuando se elige el representante de todos los quintos, cuando se elige el representante de contralor, que es del grado 10, y cuando se elige el personero estudiantil. El personero siempre es un niño o una niña del grado 11. Entonces yo les mando, cuando ellos empiecen a enviar las campañas, yo les envío para que ustedes estén pendientes y miren, ¿listo? Y decidan por cuál votar. ¿Listo, mis hijos? Bravo, sí, señor. Sí, señor. A ver, ¿qué más les señora. Tenemos por acá? Es, a continuación, les voy a compartir para que ustedes miren el acta de lo que acabamos de hacer. Entonces, miren, el acta de dirección de curso. ¿Hoy qué día es? Jueves. 25. ¿De jueves. ¿De qué mes? Febrero, profesor. De febrero. Ustedes son testigos que yo estoy llenando el acta. Febrero, muy bien. ¿De qué año? 2021. Listo. Entonces, los nombres y los apellidos de nuestros candidatos. Entonces, la primera, Saray Dayana Martínez Saavedra obtuvo. ¿Puedo decirlo? ¿Cómo? No, mi amor, eso es, ustedes como son mis testigos electorales,
se están dando cuenta. Entonces ella obtuvo 10 votos y Juan David Pérez Siachoque por el momento obtuvo 6. Después miramos si esto. No hubo segunda vuelta. Aquí es segunda vuelta es por si se tuvo que volver a votar. No, no hubo. Entonces, ¿qué hora es? Son las... La 1 en punto. Entonces, el día hoy es el 25, dijimos, ¿cierto? Sí, profe, sí, profe. A la 1 p.m. del mes de febrero del año 2021. ¿En qué sede estudiamos nosotros? En el San Carlos. En la sede San Carlos. El colegio es Jorge Eliezer Gaitán, la sede San Carlos. ¿En qué jornada estudiamos nosotros? 4-3. No, jornada. Jornada tarde. Tarde, muy bien. ¿Y el curso? 4-3, profe. Muy bien, así están en la jugada. Ahorita en matemáticas esperamos que sea así. Acá nos queda pendiente la firma de Saray y la firma de la profe. Eso después se hace. Listo, aquí yo guardo y ya quedó nuestra acta con nuestra compañera ya postulada. Listo. ¿Ahí ya me están viendo otra vez la cara? ¿O todavía estoy compartiendo? No, no, profe, ahí, profe, se estaba celebrando. No, profe. Todavía, ya me ven a mí. Listo, hijos. Entonces, vamos ahora sí con nuestra clase de matemáticas. Hoy vamos a iniciar nuestra cartilla y con nuestra cartilla vamos a trabajar las páginas 9, 10 y 11. Hoy quiero que estén muy pendientes porque vamos a hacer un trabajo. ¿9 y qué? 9, 10 y 11. Por favor, traten de contestar con lápiz. Vamos a hacer un trabajo. El trabajo, lo que hagamos aquí es un ejemplo. Pero ustedes tienen que tratar de solucionarlo también con sus ideas. Bueno, ¿listo? Bueno, ahora bueno, sí me van sí, señora. A cerrar. Me van a cerrar, ya saben, que cámaras y micrófonos para que puedan ver bien la presentación. Cámaras y micrófonos cerrados. Sí, solo abren el micrófono cuando yo les pregunte algo. Bueno. Esta es la página 9 de su libro. Me imagino que ustedes la tienen ahí en la manito. Señora. Este hoy es a toda velocidad. Se van a imaginar que ustedes son conductores de carros de carreras. Y las chicas también, porque también ahora las chicas manejan carros de carreras. Entonces, acabas de ser seleccionado para participar en una carrera automovilística a nivel internacional, organizada por el príncipe Adil. Para prepararte, debes escoger el camino a tomar y elegir la indumentaria que vas a llevar. Aquí ustedes, aquí abajo, van a encontrar como las condiciones para jugar. Se las voy a leer ahorita y después cambiamos de página, pero yo voy a seguir leyendo. Las condiciones ustedes tienen que tener en cuenta que están es en esta primera página. No están en las otras. Entonces, cuando hayas hecho la selección, traza claramente el camino que debes tomar con tu automóvil. Ten en cuenta que debes cumplir con las siguientes condiciones. Para trazar tu ruta, la línea de salida debe ser la misma de llegada. Tu ruta debe medir entre 5.000 y 6.000 metros de largo. Al comenzar tu ruta, tienes 0 puntos y a lo largo de la pista hay obstáculos
y en cada uno puedes ganar o perder puntos en tu trayecto. Debes acumular un mínimo de 800 puntos. Para esta carrera, el príncipe te ha regalado un monto de 14.000 monedas de oro. Ciérrenme los micrófonos, por favor. Esto te servirá para pagar tu automóvil, tu indumentaria. La indumentaria es el traje, el casco y los guantes. Bueno, entonces pónganme en atención. Bien, bien atentos. Ya esta es la hoja 9. Yo ya se las leí. Nos vamos a la hoja 10. Quiero que estén muy pilas, muy pendientes, porque yo voy a volver a leer de la hoja 9, pero ustedes deben estar en la hoja 10. ¿Listo? Dice, primero, el primer paso es marcar el camino. El camino lo encontramos en la hoja 11. Vamos a la hoja 11. ¿Listo, chicos? ¿Sí ven la hoja 11? Que es donde está el mapa de la jugada. Sí, señora. Bueno, hay una condición. Sí, señora. Listo, hijo. Cierren el micrófono. Miren, escuchen muy bien. En la hoja 9 nos dan las condiciones, pero para que ustedes no estén pasando de un lado al otro, yo voy a ir leyendo las condiciones y ustedes van a ir mirando que se cumplan. Primer paso es trazar el camino. El camino debe salir desde acá del punto de salida, debe dar la vuelta como ustedes escojan y debe llegar por el otro lado. Ese es el primer paso. ¡Ojo! Esa ruta tiene que estar entre 4.250 metros y 5.250 metros. No puede ser ni mayor ni menor. O sea, profe, ¿debemos copiarlo? No, señores, no me copien nada. Quiero que me pongan atención a la explicación, hijos. Por favor, no se afanen en copiar, porque lo que yo voy a hacer es mi ejercicio. Hijos, yo voy a hacer mi ejercicio. Después ustedes tienen que hacer su ejercicio, pero quiero que estén pendientes. Miren, tengo que buscar un camino que sea entre 4.250 y 5.250. Eso significa que no puede ser menor a 4.250, ni puede ser mayor de 5.250. Entonces yo voy a ver, con verde, voy a elegir este camino. Empiezo a salir. Ahí van 700 metros. Si se dan cuenta que después del sol pasé 700 metros. Me voy a ir por acá. Aquí van 800 metros. Voy a ir haciendo mi suma en la cabeza. Voy a coger aquí por el lado de la huellita, 200 metros. Voy a subir por la flor, van 500, o sea que ahí llevo 1700, 2200 metros. Uy, todavía me falta. Voy a ir por el tornado, 800 metros, o sea que llevo 3000. Sí, 3000. Voy a ir por acá porque creo que me voy pasando o me va a faltar. Acá 1400, son 4400 y voy a terminar acá. Ese es mi camino, el que yo tracé. Voy a mirar si está bien. ¿Cómo miro si está bien? Voy a ir sumando los metros. Miren, comienzo. Primero, 700. ¿Sí ven? Al pie de la mano. Vieron que al pie del sol decía 700, ¿cierto? Ahora voy a sumar el que estaba al pie de la X, que es 800. Ahora bajo, voy a sumar el que estaba al pie de la huellita, que es 200. Voy siguiendo, voy a sumar el que estaba al pie de la flor, que es 500. Subo, aquí en el tornado, voy a sumar 800, sigo por acá,
Pase aquí, dice 1400. Uy, me quedaron muy corridos. Y por último, subí, y aquí hay 100 metros. ¿Listo, hijos? Voy a sumar esos valores. Vuelvo y les digo, ¿de dónde los saqué? De aquí del caminito cuando iba saliendo. 700, 800, pasé por acá, 200, por acá 500, por acá 800, 1400 y 100. Entonces voy a sumar. Listo. 0 más 0 más 0 más 0, ¿cuánto me da? 0. Muy bien. Cero. Cero. Aquí otra vez. Cero más cero más cero más cero más cero más cero. ¿Cuánto me da? Cero. 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 Ya viene lo difícil, ¿no? 7 más 8. ¿Cuánto les da? 58. 7 más 8, no 7 por 8. 15. 15, muy bien. 15 más 2. 15 más 2. 17. 17. 17. 17 más 5. 22. 22 más 8. 22 más 8. 30. Muy bien. Más 4. 30 más 4. 30, 31, 32, 33, 34. 34. Más 1. 35. 35, muy bien. Llevo 3. 3 más 1. 4. 4. 3 más 1. 34. Muy bien. Entonces, miren, 4.500 me dio esa suma, ¿sí ven? Sí cumplí, cumplí con esta condición, que mi camino fuera entre 4.250 y 5.250. Sí, señora, le pido. Sí cumplí, porque no fue más bajito. O sea que mi camino quedó bien. Listo. Mi camino quedó muy bien. Entonces, ahora. Chivo. 10, guardo. Volvemos acá. Ya tengo mi camino. Ese era el primer paso. Voy a dejar de compartir un momentico por si hay algún compañerito que esté pidiendo ingreso. No veo a nadie. Profe, dime. En la guía no es la misma ruta que yo tengo. No, es que ustedes tienen que escoger su ruta. No, profe. Bueno, profesora. La numeración que había. Ah, sí, la numeración no. Toca que la cambien. Porque en ahí en el PDF viene la ruta diferente. Te la voy a volver a abrir para que la anotes. Con la bueno, profesora. Rápido. Y Saray también. Entonces, arriba 700. Un momento, profe. Profe, ¿tenemos que hacer nuestra ruta o la que usted hizo ahí? Pues lo ideal es que ustedes hagan su ruta. Lo ideal es que ustedes hagan su propia ruta. Estoy borrando estos valores porque a los niños que tienen la cartilla por PDF les salieron unos valores diferentes. Entonces por eso los estoy borrando para volvérselos a escribir, pero es a ellos. ¿Listo, hijos? Sí, señora. Sí, señora. Bueno, sí, señora. Tú me todo, pobre, me todo cayó 30. Listo, mamis. Esos son los valores que tienen que cambiar. Gracias, profe. Dana, ¿también? ¿Ya lo hiciste? Sí.
Profe, profe, espera, espera, tenlo ahí. Espera que esté escribiendo. Listo, muñeca. Listo, profe, gracias. Bueno. Vamos con la página 10. La segunda parte. En la segunda parte, ustedes tienen que escoger el traje, el casco, los guantes y el carro. Pero recuerden que el príncipe Adil les regaló a ustedes 14,000. En la cartilla no viene el punto, pero bueno, acostumbrémonos a hacer el punto. 14,000 monedas de oro les regaló el príncipe. ¿Listo? El príncipe le regaló 14,000 monedas de oro. ¿Cuál es la condición ahí? Vamos a mirar. Yo miro en la página. Dice que tienen que escoger un carro, un traje y un casco, pero que no se pase de 14,000. Solo pueden gastarse 14,000 pesos. Yo, Sandra Patricia, voy a escoger, bueno, el traje, voy a escoger el modelo A. ¿Sí están mirando? Bueno, yo porque vale poquito y vale el carro negro. Pero vamos a mirar qué tanto vale el traje. Mi traje vale, espere a ver, empecemos con Allison. Allison, yo escogí el traje A. ¿Qué dice el traje A? ¿Cuánto me vale? Modelo A, 800 de monedas de oro. No, señora, ahí dice otra cosa. Espera, profe, que es que no veo A. Ah, ¿usted escogió modelo A? Sí, mi amor. Modelo A, 8 centenas de monedas de oro. Eso, 8 centenas de monedas de oro. ¿Cuántos son 8 centenas? ¿Qué número serán 8 centenas? A ver si me hace el favor, me puede contestar. Angie, ¿está? O Daniel, ¿cuántos serán 8 centenas, Daniel? ¿Qué número escribo? 800, profe. Muy bien, 800. Ese es mi traje. Traje. Bueno, pues. Escogí el modelo A. Listo. Ahora quiero escoger el casco. Bueno, me voy a ir también con el casco naranja. El casco naranja son 56 decenas de monedas de oro. Danalicet, ¿qué número serán 56 decenas? Danalicet. 506, profe. ¿Cuánto? 5,600. Uy, mucho, muchos. Nos pasamos por un cero. 500. ¿500 qué? 60. Muy bien, mami. Ya les explico. Sí, señora. Ya les explico por qué. Miren. Una decena tiene 10, ¿cierto? Sí. Si una decena tiene, señora, si una decena tiene 10 elementos, ahí tengo que multiplicar. 10 decenas, ¿cuántos elementos tienen? Entonces yo tengo que hacer una multiplicación de 10 por 10. 10 por 10, ¿cuánto nos da? 100. 100. Ah, espere porque no encontré el igual acá. Bueno. 100. Pero aquí me dicen 10. Y acá me dicen 56. O sea que tengo que coger ese 56... y multiplicarlo por 10. Entonces me da 560. Lo que me dijo Dana. Por eso mi traje. Ah, no, ya no es el traje, es el casco.
Espere que creo que me están pidiendo ingreso. Dejo de compartir. Un momentico, ya seguimos. Listo. Hola, Santi. Hola, Santiago. Hola, Santi. ¿Cómo están, mi amor? Mi amor, estamos trabajando las páginas del libro hoy. Vamos en... Profesora. Dime. Yo ya hice todo lo que quieran. Pero, mami, igual toca explicar porque es la clase. ¿Listo? Sí, pues. Sí, señora. Entonces, miren, hijos. Santiago, resulta que vamos a hacer una carrera. Ya sus compañeritos saben. Una carrera internacional. Y un príncipe nos regaló 14,000 monedas. Con esas 14,000 monedas tengo que comprar un carro, un traje, un casco y unos guantes. Okay. Señor. Una pregunta. Dime. Anoche dijo el traje A. Debo elegir toda la línea que tiene el traje A. No, no es necesario elegir. Por ejemplo, yo quiero, porque voy a elegir todo mi traje naranja. Pero tú puedes elegir el traje naranja, el casco rojo y los guantes naranjas. ¿Se acuerdan que al principio de la clase les dije? Ese es mi gusto, es lo que yo voy a escoger. Lo importante es que no me pase de 14,000 monedas. Entonces, Santi, aquí vamos. Yo escogí mi traje naranja, que es el modelo A. Ese modelo A me vale 8 centenas el traje, o sea que me vale 800 monedas de oro, porque 8 por 100 me da 800. Después quise escoger el casco del modelo C. Ese casco me vale 56 decenas de monedas de oro. Eso significa que como decenas son 10... Cierren los micrófonos, hijos. 56 por 10 me da 560 monedas de oro. ¿Listo, Santi? Ahí vamos. Sí, señora. En 56 monedas de oro. Ahora, como yo quiero todo mi traje naranja, pero eso no los obliga a ustedes a que escojan lo mismo. Ustedes pueden escoger el que quieran. Yo quiero todo mi traje naranja, voy a escoger los guantes naranja. Los guantes naranja me valen 2 centenas de monedas de oro y 13 decenas. ¿Cuánto será ese valor? Para saber cuánto es el valor, me va a ayudar Dana Martínez. Vamos a empezar. ¿Cuánto serán 2 centenas, Dana? 200. Muy bien, 200. Y ahora me va a hacer el favor y me va a ayudar Joan. Joan, 13 decenas. ¿Cuánto será 13 decenas? 300. Para saber cuántos son 13 decenas, acuérdense que multiplico el número por cuánto. Por decenas. ¿Por cuánto lo multiplico? Si es decenas. Joan. 10. Por 10, muy bien. O sea que 13 por 10, ¿cuánto me da? 13 por 10. Acuérdense en un secretito. 23. Pongo el mismo 13 y solo le aumento el 0 que hay acá. Miren, puse este mismo 13 y solo le aumento el 0. Listo, ese es el secretico abreviado. Si yo multiplico, si a mí me tocara multiplicar por 1,000 o por 100, ¿yo qué haría? Pongo el 13 y le agrego los dos ceritos que hay ahí. Me daría 1,300. Y así se hace por 10, por 100, por 1,000, por 10,000. Se le agregan los ceritos. Pero en este momento nos interesa saber cuántos son 13 decenas. Entonces, Joan, y para todos... A 13 lo multiplico por 10. ¿Cuánto me da 13 por 10, Joan?
pongo el 13 y le agrego un 0. ¿Cuánto es eso? 16. ¡Ah! ¿Cómo así? Miren. 130. 130, no. Porque pongo el 13 por 10, me da 130. Miren, quiero que se den cuenta de algo. Cojo este 13 y lo pongo aquí. Y después le agrego este 0. Miren, lo pongo aquí. Ahí me da 130. Esa es una multiplicación abreviada. Listo. O sea que voy a volverles a escribir acá. Los guantes que yo escogí valen 2 centenas y 13 decenas. 2 centenas, ya Dana me había dicho que eran 200. ¿Y 13 decenas cuánto es? ¿Cuánto dijimos que eran? 130. Muy bien, 130. Ahí estos guantes fueron los guantes modelo E. Guantes E. Bueno, voy a sumar cuánto llevo ahí para saber que no me pase, porque no me puedo gastar más de 14 mil pesos. Entonces comienzo. 0 más 0 más 0 más 0. 0. 0, eso. Uy, me quedó subrayado. Ahora, 6 más 3. 9. 9, muy bien. Ahora, 8 más 5. 13. 13. Sí. 13 más 2. 15. 15 más 1. 16. Bueno, o sea que en el solo vestuario me estoy gastando 1600 monedas en el solo vestuario. ¿Listo, hijos? ¿Qué me falta? ¿Qué más me falta por comprar? El carro. Claro, lo más importante, ¿cierto? El carro. Que si no compro el carro, ¿cómo voy a ir a ver qué carro me gusta? Manejando. Sí. Uy, me gusta este. Me voy a comprar el carro rojo. Entonces, ¿cuánto vale mi carro rojo? Eric Santiago, cuéntame cuánto vale mi carro rojo. ¿Cuánto? Sí, ¿cuánto dice acá? 12.300. Claro, vamos a ver. Dos, ay, Dios santo, es letra. Mi carro vale 12.300. Muy bien. ¿Y cuánto me gasté en el traje, en todo el traje, Eric Santiago? En el traje, en el casco, en los guantes, en todo, ¿cuánto me gasté? Aquí arriba dice... 1690. Voy a sumar a ver si de verdad me fue bien o me pasé. Si me pasé, me toca cambiar. Cambiar algo. Bueno, voy a sumar. Venga, mira, por acá. Juan David, ayúdame. Ah, no, pero a Juan David ya le he preguntado varias veces. Laura Sofía Moreno, 0 más 0 más 0. 0. 0. ¿Y 9 más 0? 9 más 0. 9. Pero con ánimo, ay no. 6 más 3. 9, profe. Eso, así. 2 más 1. 3. ¿Y uno solito? 1. 1, muy bien. Me gasté en todo 13.990 monedas. ¿Sí me sirve? ¿Sí estuvo bien? ¿O tengo que cambiar algo? Sí, profe. Claro, porque mire, en principio me había dado 14. Sí, profe, le quedó bien.
O sea que me sobraron antes 10 monedas. Esto entonces lo voy a cuadrar aquí. Mire, en el casco me gasté 560. En el traje me gasté 800. En los guantes. Sara, apaga el micrófono. En los guantes me gasté 330. Y en el carro. Ya me quedaba mucho espacio. Y en el carro me gasté 12.300. O sea que el total fueron 13.990. Muy bien. Eso fue lo que yo escogí. Pero cuando ustedes vayan a hacerlo en su cartilla, pueden hacerlo. Ay, no, es que a mí no me gusta el naranja. Voy a escoger el traje rojo o los guantes naranja. ¿Listo? ¿Ya? Sí, señora. Hicimos el segundo paso. Señora. Ahí les dejo para que miren bien. Voy a hacerles un cuadrito acá, para que no nos quedemos como con la duda. Si yo escojo en el traje el modelo B, hazme el favor. Lizeth Natalia, ¿ya llegó? ¿Ya se le arregló el micrófono? Parece que no. Marol. Marol, Geraldine. Señora. ¿Cuánto me vale el traje modelo B? El rojo, el traje rojo, ¿cuánto me vale? 900. ¿900 qué, mami? 950. No, muy bien, 950 monedas. Ahora, vamos con Samuel, ¿cuánto me vale el casco rojo? 600. Ahí me dice que 60 decenas. Vamos a ver si es verdad lo que me dice Samuel. Samuel multiplicó 60 por 10. Esto quiere decir... ¿Dónde encuentro este bendito? Que 60 por 10 son 600 monedas. Miren, ahí les estoy... Estamos convirtiendo de una vez los valores para que sepan cuando vayan a hacer el de ustedes. 600 monedas. Y... Sara Yasuri, ¿cuánto me valen los guantes rojos? Profe, qué pena. Sara Yasuri, ¿cuánto me vale los guantes rojos? 400 centenas. Ahí dice 400 centenas. 4 centenas. ¿Qué 40. Dice ahí? 4 centenas. Centenas. O sea, ¿qué hago ahí para saber cuánto es? ¿Lo multiplico por cuánto, Sara? Por 10. ¿Por cuánto? Por 10. Centenas, mami, no decenas, centenas. ¿Por cuánto lo multiplico? Wendy, ¿por cuánto multiplico ese 4? Uy, no me diga que se quedaron sin micrófono todos. Si me están diciendo 4 centenas. ¿Por 100? Por 100, el mismo nombre lo dice, centenas. 100. Esto es igual a 400. 400. Pero me dice que también vale 8 decenas. O sea que ese 8, ¿por cuánto lo multiplico? Por 10. Por 10, muy bien. Eso me da 8 por 10, ¿cuánto me da? Jensi Natalia, 8 por 10. Jensi Natalia. 80, profe. 80, muy bien. O sea que esto lo voy a sumar para saber cuánto me valen los guantes. Janie Mariana, ¿me ayudas?
Yo, profe. Janie Mariana, 0 más 0, ¿cuánto te da? 0. 0. 8 más 0, ¿cuánto te da? 8. 8. Y el 4 está solito. 4. O sea que los guantes rojos me valen 480. Ahí tienen esos valores para cuando ustedes vayan a hacerlo el de ustedes. Si ustedes no quieren, no les gusta el color naranja, pues prueban con el color rojo. ¿Listo? Profe, ¿qué son los valores? ¿Valores? Es el precio. El precio, mami. Ah, yo entendí. Balones. Ah, no. Los valores. Mire, estos son los valores de el rojo. Y estos son los valores del naranja, de lo que tiene que ver con el traje. Dana. Acá lo mismo, el carro negro, ustedes suman 10.000 más 3.000 más 500. Los del carro son más fáciles. Listo, hijos, ahora vamos a hacer la última parte, que es la ruta. Porque eso también tiene unas condiciones. Santi, antes de que tú llegaras, en la página 9 dice que hay que marcar una ruta que no sea menor de 4.250 metros ni que se pase de 5.250 metros. Yo, Sandra Patricia, marqué esta ruta. Pero mira, Santi, si tú me tienes que tener pendiente estos valores, porque cambiaron, 700, 800, ¿listo, Santi? Mi ruta la marqué de verde y al sumarla me daba 4.500. Alison, Janie, Samuel, Marol, Daniel, ciérrenme los micrófonos. Janie también, Janie Mariana, por favor, ciérrame el micrófono. Profe. Dime, Juanjo. A mí se me fue el internet cuando usted está en la otra guía. Papi, ahí ahorita se la muestro, pero pues no podemos devolvernos, mi amor. Porque ya mira y se les acaban los datos a los compañeritos. ¿Listo? Entonces, bueno, continuamos entonces con la ruta, Santi. Te explicaba que el camino verde fue la ruta que yo escogí y mi ruta son 4.500 metros. Cierren los micrófonos. Juan José, cierra el micrófono. Gracias. Bueno, esto ya. Pero resulta que hay un último paso aquí. Con esto. Dice, al comenzar tu ruta tienes 0 puntos. Tienes 0 puntos. Al comenzar tu ruta tienes 0 puntos. A lo largo de la pista hay obstáculos y en cada uno puedes ganar o perder puntos en tu trayecto. Tienes que acumular mínimo 550 puntos. Como yo escogí esta ruta, debo acumular mínimo 550 puntos. ¿Cómo hago para sacar esos puntos? Para esta carrera lo que tengo que hacer es convertir estos valores. Entonces, voy a pasar estos dibujitos para que ustedes... ¡Ay! Mentiras. Voy a copiar estos dibujitos aquí para que ustedes sepan qué valores voy convirtiendo. El del pie. Sarai, hazme un favor, dime qué dice aquí, léeme aquí lo que está al lado del pie. Profe, ¿puede
600 también. ¿Quién me habló? Profe, ¿cuál Saray? ¿Saray Day? Tú eres la única Saray. Saray Day. Ah. ¿Qué dice acá en el pie? Suma una centena más 12 decenas más 6 unidades a tu puntaje. Miren, tengo que sumar una centena, 12 decenas y 6 unidades. Entonces, Saray, ¿cuánto es una centena? Cien, muy bien. ¿Cuánto es 12 decenas? Recuerden que ese 12 lo debo multiplicar por 10 porque son decenas. 12. Acuérdense en el truco poner los ceros a la derecha. ¿Cuánto me daría 12 decenas, Saray? ¿Cuánto 1200. Es? ¿Seguro? Recuerden. No. Cojo el 12. 120. Y le agrego el 0. 120, sí, señor. Ay, Dios mío. Entonces, sigo mi suma. 12 decenas es 120. ¿Y cuántos son 6 unidades? 6, porque las unidades vienen solitas. Voy a sumar. ¿Cuánto me dará 100 más 6 más 0 más 0? ¿Cuánto me da, Saray? 0 más 0 más 6. Sí, ¿cuánto me da? 6. Muy bien. 2 más 0, ¿cuánto me da? 2. Y 1 más 1, ¿cuánto me da? 3. 2, muy bien. Ah, no, 3. No. Este 1 no lo pueden mirar. No, sí. 226. No, sí, perdón, profe. 2. O sea, quiero que miren acá arriba lo que yo voy a hacer. Una centena son 100 más 12 decenas son 120 más 6 unidades. ¿Cuánto me da 100 más 120 más 6? 226. Muy bien. 226. Ahí me dice que debo sumar. Siempre que encuentre un pie, debo sumar 226. Siempre que encuentre un pie, debo sumar. Sumar 226. Ahora vamos con la X. Hágame el favor, Alison Henao. ¿Qué dice acá al lado de la X? 3 a 2 centenas. Muy bien, Alison. Resta 2 centenas. O sea que ¿cuánto tengo que restar? Cuando me salga la X, ¿cuánto tengo que restar? 200, profe. 200, porque 2 por 100 me da 200. Muy bien. Vamos con Angie. ¿Angie está o no está? Ya le he preguntado varias veces. No está, profe. Pero yo la veo ahí, pero no me contesta, tan raro. Bueno, vamos con el sol. Como Angie no está, Daniel. ¿Qué dice ahí en el sol, Daniel? Daniel. 10 metros. ¿Qué dice en el sol? ¿Suma qué?
Aquí. Suma el resultado de 100 menos 6. Menos 690. Suma el resultado de 1000, no de 100. Ojo, de 1000. Menos 690. ¿Cuánto me da 1000 menos 600? 1000 menos 690, sí señor. ¿Cuánto me da 1000 menos 690? Háganlo en su cuaderno. Daniel, ¿cuánto nos da 1000 menos 690? O el que... 310, profe. ¿Cuánto? 310. Muy bien, me da 310. O sea que cuando encuentre un sol, debo sumar 310. Ahora vamos con el pescadito. ¿Qué dice el pescadito, Dana Lizeth Mora? Suma 2 decenas a tu puntaje. Dana, suma 2 decenas a mi puntaje. 2 o 12, mami. ¿Qué dice bien? Suma 12 decenas a tu puntaje. Decenas. ¿Cuántos son 12 decenas? 10. ¿Seguro? ¿Por cuánto tengo que multiplicar ese 12? Si son 12 decenas. Por 10. 120. Ah, se ve que es diferente. Muy bien, 120. Bien, Dana. O sea que debo sumar 120 cuando encuentre pescaditos. Ahora vamos con la nube. Dana Martínez, ¿qué dice la nube, mami? Danita, Dana Sofía Martínez. A ver, mientras Dana arregla, vamos con Joan. Joan, ¿qué dice aquí la nube? Suma 4 centenas a tu puntaje. ¿Cuántos serían 4 centenas, Joan? ¿Ese 4 por cuánto lo multiplico? ¿Por? 100. Muy bien. 100. Por 100, muy bien. ¿Cuánto me da? 400. Muy bien, Joan. Eso, así. Me gusta que estén en la jugada rápido. Muy bien. Ahora vamos con la flor. Ay, se dañó la flor. Con la flor, después, Juan José Herrera. Profe. Dime, mi amor. No entendí la parte de los dibujos que está haciendo. No, no tienen que dibujarlos. Tienen es que estar pendiente para que escriban el resultado. Yo se los hago aquí para que ustedes vayan viendo porque les queda pequeñito. Juan José Herrera. Profe, yo lo escribí. Señor. Acabé de decirte que todavía no. No, el afán no es porque escriban, necesito es que entiendan. ¿Listo, hijos? Juan José Herrera, ¿qué dice acá en la flor? Profe. Profe. Por favor, cierra el micrófono porque no están dejando oír. 300 más. Juan José Herrera, dime, ¿qué sí, dice la flor? Suma 300 más 90 más 8. Suma 300 más 90 más 8. ¿Cuánto me da 300 más 90 más 8, Juan José? 398. Bien, Juan José. 398. Bien, Juan José. Y vamos aquí con Laura Sofía. Ayúdame con el tornado, Laura Sofía. Sí, señora. Léeme qué dice el tornado.
resta 22 decenas a tu puntaje. 22 decenas. ¿Cuántos serán 22 decenas? ¿Qué hago? El 22. 220, profe. Laura, Sofía. ¿El 22 lo multiplico por cuánto? Profe. Laura, Sofía, Moreno, Aroca. Nadie más debe tener el micrófono abierto. Laura, Sofía, el 22. Por 10. ¿Por cuánto, mi amor? Por 10. Muy bien. ¿Cuánto te da? 320. ¿Por qué 320? Acuérdense del truco. Escribo el mismo número, o sea, 22, y le agrego solo el 220. Eso es. ¿Qué voy a hacer? Como ya entre todos sacamos estos valores, yo les voy a escribir acá los valores. Ustedes los van a escribir ahorita en su cartilla para cuando vayan a buscar su camino. ¿Por qué? Porque en la escuela ellos gritan todo, llegan a la casa y no supieron qué hacer. Ahorita me quedo a llamar a una hermana. ¿Los están escribiendo? ¡Profe! Señor. No, no, nunca lo escribieron en el cuaderno. No, luego no tienen la cartilla. ¡Profe! No entendí mucho. Y cuando me pase a un lugar de esos... que está ahí abajo, debo hacer una suma abajo, atrás. No, señor, primero tenía que buscar los valores, estos que hicimos entre todos. Esto es lo primero que tiene que hacer. ¿Copiarlo? Copiarlo, mire, ya se los copié aquí. Lo que pasa es que como papi, si ve lo importante que es cerrar el micrófono y escuchar. Tienen que aprender a escuchar para con eso vamos explicando paso por paso. Lo primero que hicimos fue... hallar estos valores, ya los tenemos. Yo aquí se los escribí debajo de cada cuadrito para que no se compliquen ustedes. Mire, ya los escribimos. ¿Sí los ven? Escríbanlos en su cartilla. Profe, se quitó lo de las flores y todo eso. Por eso, mami, porque se los escribí acá. Mire, se los pasé aquí a los cuadritos. Ahí les escribí los resultados, para que ustedes los escriban en el cuadrito de la cartilla. Vuelvo y les digo, estos mismos que hallamos, son los que les estoy escribiendo acá. Miren, estos son 200, 310, 120, 400... 398 y 220. ¿Sí se dan cuenta que son estos mismos que les escribí acá? Sí, señora. Por eso los borré. Ahora sí van a estar pilas, pendientes. Como yo escogí este camino verde. ¿Listo, hijos? Como yo escogí este camino verde, tengo que mirar si los valores cumplen la condición. La condición es que mínimo completo, mínimo debo ganar. A ver, el libro me dice 550. Ay. 550 puntos. Mínimo debo ganar 550 puntos. Voy a ver. Voy por mi ruta. El sol. ¿Cuánto vale el sol? 700. ¿Cuánto? A ver, le pregunto a... íbamos en Juan José, íbamos bajando, ¿cierto?
Lice Natalia no pudo arreglar el micrófono. Marol Geraldín. Marol Geraldín, ¿cuánto vale mi sol? ¿Cuánto? 790. No, yo acá les puse los valores en la tabla de abajo. ¿Cuánto vale el sol? 310. Muy bien, porque eso fue lo que hicimos ahorita, buscar esos valores. Yo no les estoy diciendo cuántos metros caminé, sino cuánto vale el sol. Y eso lo encuentran aquí, hijos. Miren, estén pendientes. Mire, estos valores, estas convenciones, esto es lo que les estoy pidiendo, que me den los datos que están en este cuadrito. Bueno, proveedora. Malo, malo fue Daniel el que contestó. Ya me lo conozco. Ah. Bueno, vuelvo y digo, salí, me encontré un sol. El sol vale 310. Bajé. Y ahora me va a ayudar Samuel. Me encontré con una X. ¿Qué dice la X, Samuel? ¿Que debo restar cuánto? Restar. Dos centenas. ¿Y cuánto valen? Ahí les puse el valor. ¿Cuánto valen las 200. Dos centenas? Muy bien. 200. Porque ahí dice resta. Tienen que mirar bien si se suma o se resta. Si yo le quito 310 a 200, ¿cuánto me da? 100. 0 menos 0 da 0. 1 menos 0. 1. 1, muy bien. ¿Y 3 menos 2? 1. 1, muy bien. Listo, ahí vamos. Me dio 110. Voy a seguir caminando. Voy a preguntarle a Daniel qué está que se habla. Daniel, después de la cruz me encontré con un pie. ¿Qué tengo que hacer con el pie cuando encuentro pies? ¿Qué dice ahí? Cuando encuentro un pie, ¿qué tengo que hacer? Sumar, sumarle, profe. ¿Sumar qué, Daniel? Ay, lo encontré comiendo. Lo pesqué comiendo, Daniel. 226. Ah, sumar 226. Muy bien, porque me encontré con el pie. Listo. ¿Cuánto me da esa suma, Daniel? 110 más 226, ¿cuánto me da? 0 más 6, ¿cuánto me da, Daniel? 6. 0. 0 más 6, ¿cuánto me da? 0. ¡Ay, Virgen cero. Santísima! 6. 6. 2 más 1, ¿cuánto me da? 3. 3, muy bien. ¿Y 2 más 1? 3. Listo, me da 336. Voy a seguir avanzando. Sigo avanzando por mi camino. Y me encontré con una flor. Eric Santiago, ¿qué tengo que hacer cuando me encuentro con la flor? Según este cuadro. Sumarle 300 a 90 y sumarle el resultado de 300 con 90, sumarle 8. ¿Y qué dice? ¿Qué número es ahí? Ahí lo tenemos el resultado. 5. Aquí está escrito, te lo estoy señalando. 398. Muy bien, tengo que sumarle 398. Bien, Santi. Ayúdame a ver, Santi, con ese resultado. Vamos a hacer el truco de la hoja. Listo, mi Santi. Ayúdame. ¿Cuánto es 8 más 6? 14. 8 más 6. Sí, señor. 14, muy bien. Llevo una. 9 más 3, ¿cuánto es? 12.
12. 12. 12 más una que llevo. 13. 13. 13, muy bien. Llevo una. 3 más 3. 6. 6. Más una. ¿Sí? ¿Seguro? 7. Más una que llevo. Muy bien. 7. ¿Sí está bien? 8, 14, 9, 10, 13. Bien. Muy bien, Santi. Gracias. Ahora vamos con Wendy. Wendy. Señora. Ah, eso me gusta. Wendy, ya pasé por esta flor, llegué al tornado. ¿Qué me dice el tornado? ¿Qué debo qué? ¿Sumar o restar, muñeca? Restar. Restar. ¿Qué, cuánto resto? 220. Listo, voy a restar 200. Bueno, que vos tenés con el celular. Muy bien, mami. Ayúdame con esa resta. 4 le quito 0, ¿cuánto me da? 0. No, a 4 le quito 4. 4, muy bien. A 3 le quito 2. 1. Wendy. 1. 1, muy bien. Y a 7 le quito 2. 5. 5. Muy bien. Ya pasé por el tornado. Sigo mi camino, sigo mi camino, profe. Sigo mi camino. Y voy profe. A la flor, Jensi, Natalia. Espera, mi amor. Señora. Llegué a la otra flor. ¿Qué tengo que hacer con las flores? Profe, yo la quiero hacer. Es que Jensi casi no me ha participado. Jensi, ¿qué tengo que hacer con la flor? Sumar, profe. ¿Sumar qué, mi amor? ¿Sumar qué? No encuentro la pantalla. Ah. Profe, la flor ya la hicimos. No, señor. Ya hicimos esta flor. Pero pasamos la, por el tornado y acá encontramos otra flor. Hay dos flores en mi camino. ¿Ya la encontraste, Jensi? No, no aparece. Oye, Sara, y ayúdame entonces. No, profe, no aparece. ¿Quién es el que me profe, dice? Profe, no aparece. ¿Quién es el que me dice profe, yo? No me aparece. Profe, a mí no me parece la imagen. 98, profe. Profe, a mí no me parece la imagen. ¿Qué? Profe, tú quitaste la no, imagen. No, estoy compartiendo. Sí, me están compartiendo. A mí no me profe, no ves la imagen. ¿A quiénes les se les perdió a todos o sí la ven? A mí, profe. Bueno, a la voy a dejar no la veo. Profe. Ya no la veo. Relaja. Profe, a mí también. Hagan silencio. No. Voy a dejar de compartir. Cierren los micrófonos porque es que hay hartísimos micrófonos abiertos y ya voy a volverles a abrir la pantalla. Listo, ya la volví a abrir. Ahora sí, profe. Bueno, ahora sí, profe. Ahora sí. Y vamos con Jensi, Natalia. Espera, Jensi, borro una cosita. Y ya. Listo, Jensi, Natalia. Íbamos con que a este 514 yo iba caminando y me encontré con otra flor. ¿Qué tengo que hacer con esa flor, mami? ¿Qué dice el cuadro? ¿Qué tengo que? Jensi. Uy, ¿qué pasó? Profe, ¿yo puedo responder? ¿Quién es? Ah, Saray, listo, Saray. Contéstame porque Jensi. Suma. Tengo que sumar. Una suma. Muy bien. ¿Qué tengo que sumar? ¿Qué número? 300. ¿300 qué? 390. 398, porque ya lo tenemos acá, ¿no? Ya lo habíamos hecho. Sí. Listo. Me haces el favor, Saray, y me ayudas con esa suma. 8 más 4? 11.
¿Cuánto? Dos. 12. Llevo una. Dos. 9 más una. 10. ¿Y más una que llevaba? 11. 11. Llevo una. 5 más 3. 8. 8. ¿Y una que llevaba? 9. 9. Este es mi puntaje. Mi puntaje. Mi puntaje fue 912. ¿Será que sí gané o no gané la carrera? Recuerdo, sí, señora. Mire, acá me decían que el mínimo era 550 puntos. Y yo me saqué 912. O sea que sí gané o no gané. Sí gané. Sí gané porque saqué más de 550 puntos. Ahorita, chicos, bueno, eso es lo que hoy vamos a hacer. Ahorita ya después de haber trabajado esta clase, les voy a enviar un pequeño video explicando otra vez lo mismo, pero así rápido. Eso es solamente lo que tienen que hacer hoy, esas tres páginas. Sin embargo, ahorita les mando un video de apoyo. ¿Listo, hijos? Una selfie. Bueno, le recuerdan a los papitos, sin embargo, yo ahora más tarde les envío, mañana hay reunión a las 6:30 de la tarde. Espere que se me, el perrito se... A las 6:30 de la tarde, ¿listo? Entonces yo les mando el link. Se van desconectando. Aquí eres, profe. Un besito. Aquí eres, profe, qué pena. Mañana a las 6:30. Un besito. Ok. Se cuidan mucho y ya ahorita les envío nuevamente el trabajo que van a hacer. ¿Qué páginas del libro? Y les envío un videito. ¿Listo? Vayan apagando la llamada. Vayan cerrando la llamada. Se cuidan. Chao, profe. Chao, amores. Chao, profe. Gracias por todo. Profe. Chao, profe. Desconéctense de la llamada. Profe. Señor. Es una reunión de padres o de nosotros. ¿Cómo? ¿Reunión de padres o de estudiantes? De padres mañana. De padres. ¿A las 6 de la mañana? De la tarde, mami, por la tarde. La mayoría de papitos trabajan, qué pena. Entonces ya es hora de llegado. Chao, mi amor. Sí, mi mamá estudia. Chao, profe. Chao. Un besito, se cuidan. Dios los bendiga. Profe. Dime. Tengo que dejar esa ruta o hacerla. Tú busca tu ruta. Trata de buscar tú una ruta que cumpla con esas características. ¿Solo eso nomás? Y eso, trabajar la página 9, 10 y 11. Acuérdate que en la primera página te dicen qué es lo que tienes que hacer. En la página 9 te dicen qué es lo que tienes que hacer. Chao, Samuel, que estés bien. Listo. Chao, Alison. Cierra, mami. Hasta luego. Chao, profe. Listo. Dios los bendiga.